programa motivador e informativo. ¿Están listos para comenzar? Comencemos. Estamos conversando con Aixa Torres como todos los martes a las 8 de la noche en sus plataformas favoritas, así que síganos en nuestras páginas para que vean dónde estamos saliendo el programa. Y aquí, como ven, tengo un invitado. Como saben que todos mis invitados son especiales, porque de llegar aquí nada más son especial para mí. Y le doy muchas gracias por su tiempo, por estar aquí. Así que vamos a presentar a nuestro invitado, que es Harold Montañé. Bienvenido, Harold. Muchas gracias, Aixa, por invitarme a tu programa, que sé que es de mucho éxito. Y definitivamente pues estoy muy contento de estar aquí y con tu público, que yo sé que tiene mucha gente que te sigue. Si nos siguen, no solamente en mis páginas, como ven que ya tenemos varias plataformas que nos están poniendo el programa para tener más documentación, más espacios y programación, como dicen por ahí. Y estamos llegando a más gente, o sea que los que ven aquí, los views, no son tanto como los que ven en las otras plataformas, que son mucho más, y estamos llegando más lejos, y nos están viendo en Nueva York, en Puerto Rico. Mira qué bueno. Nos están viendo hasta en Japón, me mandan saludos, en Alaska. Wow. O sea, para que vea cómo estamos el boricua y el hispano. Esa es la magia del internet, porque hoy día tú puedes tener este tipo de programas y se ve a nivel internacional, y eso es bien importante. Y lo más cómodo es que está a la accesibilidad de tu teléfono. Eso es así. Porque todo el mundo carga con el teléfono, tú no cargas con un televisor. Eso es así, eso es cierto. Que eso es lo más fácil. Y lo mejor del programa es que se queda grabado. O sea, que una vez que salgamos en vivo a las 8 de la noche, tú lo puedes volver a ver. La Qué persona bueno. que se lo perdió, simplemente entre a la paginita, dale play, lo veo de nuevo, y si no, le das save para que lo guarde y lo ve más tarde. Eso es así. Qué bueno, te felicito por eso. Gracias. Entonces, Harold, háblanos un poquito de dónde eres. Bueno, yo vengo de un barrio en Puerto Rico que se llama Santurce y de verdad pues muy orgulloso de ser cangrejero, vamos a ponerlo así, ¿verdad? De la Parada 18, el barrio Trastalleres, allá en Santurce. Y de ahí es que vienen mis raíces. Yo nací en San Juan como tal, ¿verdad? Dentro de San Juan, para los que no sepan, ¿verdad? Porque nos ven a nivel internacional. Uh-huh. Dentro de San Juan hay un barrio que se llama Santurce, y dentro de ese barrio grande, que hay muchos barrios más pequeños, hay uno que se llama Trastalleres, y de ahí vengo yo. Trastalleres, eso lo han escuchado mucho, y de ahí salen también varios artistas también. Sí, ¿verdad? De ahí han salido grandes artistas, Luis Perico Ortiz, han salido, bueno, muchísimos artistas buenísimos de Santurce como tal, y de Trastalleres, hay varios también, seguro que sí. Y ya que es un barrio tan pequeño, y Santurce, que como a veces ya ahora mismo están poniéndolo como que es un poquito caliente y todo lo demás, ¿cómo fue esa niñez? Porque ya eso es ahora, vamos a irnos años atrás a su tiempo. Bueno, no, mira, ¿cómo fue esa niñez allá? En mi tiempo la gente siempre piensa, barrio está caliente, pero siempre, mi barrio siempre ha sido un barrio bastante tranquilo, de gente buena, que siempre somos como familia, porque es un barrio bien pequeñito. Y Santurce como tal, pues como todos los barrios del mundo, siempre tiene sus áreas que quizás a lo mejor no son las más adecuadas, ¿verdad? Pero siempre hay gente buena, en todos los lugares. En todos los lugares, hasta en los residenciales, porque yo conocí residenciales de los más malos y tienen una gente chula. Gente buenísima. Y han salido muchos talentos de allí también. Claro que sí, claro que sí. Hay mucha gente que salen de los barrios y han triunfado, ¿por qué no? Y siempre hay oportunidad para todos. Así que de ahí vienen mis raíces. Estudié ahí desde la escuela elemental hasta que me gradué de la escuela superior, y de ahí salí para la música. Y de verdad que muy orgulloso de mis raíces. Sí. Cuando estabas en la escuela, ¿ya tú tenías la inquietud de ser cantante, de ser artista? Fíjate, no, mi pasión era el deporte. A mí me gustaba el béisbol, y a mí yo siempre decía que yo iba a ser pelotero. Y pues hice el deporte también, no solamente béisbol, hice baloncesto, hice voleibol también en la escuela y en equipos también. Pero ya cuando estaba en la escuela superior, básicamente cuando estaba grado 11, por ahí más o menos, grado 11, grado 12, ya me empezó a picar la vena de la música, y mi hermano, que ya estaba en la orquesta de mi padre, fue el que le dijo a mi papá, mira, yo quisiera que mi hermano estuviera aquí conmigo, y nada, entonces hicieron un ensayo, me hicieron esa audición, y eso pues se convirtió en muchos años de trabajo en la música, y actualmente continúo haciendo música. Así que
fue básicamente, sí, desde temprana edad, quizás a los 17, 18 años, más o menos, que estuve ya en la Y música. en esa edad que todavía estás en la escuela, tú sabes que antes en las escuelas hacían siempre actividades. Claro. Ya después de ahí que sentiste, ya yo puedo cantar, yo puedo hacer, ¿participabas en las actividades de la escuela como cantante o artista? Bueno, como yo pertenecía a la orquesta de mi padre, pues entonces pues ya hacíamos mucho senior prom, hacíamos diferentes actividades para escuelas. De la escuela mía también participé como tal, pues, pero en senior prom y demás. Y ahí pues siempre se me daba la oportunidad de cantar algo. Así que sí, participaba, pero no en eventos de la escuela como tal, sino Okay. ya a nivel profesional. Profesional músico, o sea que los Sí. contrataban para los eventos de las Correcto. De las escuelas. escuelas, diferentes escuelas alrededor del mundo. O sea, Wow, alrededor qué del mundo diferente. también y alrededor también de Puerto Rico. Porque hacíamos también presentaciones fuera de Puerto Rico que tenían que ver con escuelas también. Pero más bien era Puerto Rico, senior prom, class night y todo eso, y para universidades. Bienvenidos a Faye Hair Salon and Nail. Nuestros servicios son unisex, trabajamos tanto el hombre como la mujer, damos servicios de peluquería, barbería, estética, masajes, todo tipo de servicio para el cabello, uñas. Hemos sido entrenados y capacitados para proveerle un servicio de calidad. Estamos localizados en el 611 West Vine Street, Suite A, en la ciudad de Kissimmee, y nuestro Cisco es 34741. Pórtate bien. No hagas fiestas. Hoy hice una gran locura. ¿Hiciste una cochinada? Fue solo algo que nunca creí que yo haría en la vida. ¿Lo supieron tus papás? Claro. Estaban totalmente impresionados. Mi mamá se puso a llorar. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí muy bien. ¿Qué hiciste? Ven la diferencia, cómo viene la trayectoria de vida. Otros talentos pues participan en los eventos de las escuelas para Sí. darse a conocer, para demostrar quiénes son, pero él tuvo pues el don, Eso es la así. bendición Tuve esa de bendición. llegar directo a una A las grandes orquesta. ligas, a las grandes ¡Wow! ligas. Gracias a Eso Dios. sí que es una bendición y es también un don que desarrollaste de momento, se lo descubriste de Claro, momento. claro. Eso viene en la sangre. Pues nosotros tenemos vena musical a nivel de la familia. Y siempre eso está ahí, latente. Y el talento siempre está ahí. Claro. Entonces, como empezaste en la escuela, ¿eso no te afectó académicamente para terminar tus No. estudios o tuviste que salirte como hacían como antes, como los grupos de menudo que eras homeschool, los que tenían Ajá. que coger para poder viajar el mundo? Sí, no, no, no. Pero a mí, gracias a Dios, no, no, eso no sucedió. Tenía unos buenos maestros que si tenía alguna gira o algo así, pues yo hablaba con ellos y entonces me daban los trabajos. Y cuando llegaba a la escuela tenía que reponer esos trabajos. Lo mismo si habían shows que coincidían con la escuela, como el show de las 12, show del mediodía o algo así, que tenía que salir. Hablaba con mi maestro y me decían: no hay problema, puedes hacerlo siempre y cuando me cumplas acá con lo que tienes que hacer con los trabajos. Y lo hacía de esa forma, Sí, que eras sí. aplicado, o sea, que Era respondías. aplicado, entre comillas, porque de verdad que a mí la escuela, pues yo sinceramente, y no se lo recomiendo a ninguno de los estudiantes que están aquí ahora mismo viendo esto, no hagan lo que yo hice. Yo en realidad la escuela como que no la tomé muy en serio. Me gradué, ¿verdad? Pero bueno, no, no, no como debía ser, no como debía ser. Voy a decir, yo fui una también, Ok. pero se puede, o sea, sí, porque es que Claro. a veces hay cosas como que tú dices, esto no es para mí, como que No te no me tiene apasiona. sentido lo que me están enseñando a lo que yo me quiero proyectar. Claro, O claro. sea, como que no hay sentido para que yo voy a estudiar tanta de esto o lo otro, esta materia,
Si no, mira, si para realmente que yo, no la voy a usar. Eso yo fui así mismo. O sea, yo terminé certificada el cuarto año. Yo fui desertora. Mira, pero eso, mira para allá donde he llegado. O sea, claro, que de eso claro. Se trata también el programa y de motivar de dónde venimos, claro. Y lo que logramos hacer. O sea, que el límite nos lo ponemos nosotros. Cierto. O sea, que salimos de esos protocolos y esos enigmas, como dicen por ahí, que tienes que hacerlo así, así, así. No. Hazlo a su manera, siempre enfóquese bien, claro. Haciendo el bien sobre todo momento, y lo logra. Claro, o sea, claro que sí. No. De verdad que, pues, por ejemplo, yo es lo que yo digo, te enseñan ciertas materias que tú dices, pero ¿para qué yo necesito esto en mi vida? La química, qué sé yo, esas matemáticas que las matemáticas largas, parece un fuerte, párrafo. Tú sabes que yo digo, bueno, pues ni que yo fuera a ser contable o algo así. Hoy en día tú tienes una calculadora. Ingeniero que ya, químico, que eso sí, para un ingeniero químico, para claro. Que fuera a desarrollarse, pues pero eso ya viene en ti. O sea, es cierto. Es como cierto. Yo digo, descodificar tu cerebro y entenderlo. Claro. Pero no todos tenemos el mismo desarrollo, cada cual. Porque si saliéramos todos iguales, sí, ¿qué haríamos? Imagínate. No habría mecánico, no habría piloto, no habría médico. Porque no habría músico. Todos hacíamos lo mismo, entonces, ¿qué mundo sería porque este? En la escuela, ¿verdad? Por lo menos en Puerto Rico, la música, lamentablemente, que yo digo que eso debe ser algo bien importante, no te dan un currículo de música, pero fuerte, como sea, o sea, para que tú aprendas, por ejemplo, los instrumentos típicos como el cuatro puertorriqueño, uh-huh. o aprender de esa cultura, lo que es la bomba, la plena, todas esas cosas son importantes y no te las enseñan, tiene que ser fuera de la escuela, y así pues otras materias que te podrían ayudar en la vida real, la vida normal, de cada ser humano. Sí, porque a veces te dan electiva, pero electiva te daban música, pero era como sonidos básicos de ciertos instrumentos. Muy y básico. De lo que supiera el maestro enseñar, porque a veces no eran varios instrumentos, sino era solamente la flauta o la guitarra. O sea, que no era lo mismo solamente el piano, y era, pues, como dice, ves electiva, y eso era una vez en semana. O sea, claro, que no podías, si tú no tienes los instrumentos. Mucho. Y si tú no tienes la facilidad de comprar los instrumentos, entonces solamente tenías que esperar una vez en semana. Para poder utilizar en la misma clase. Eso es así. Pero eso es algo, porque eso es un arte. O sea, la música es un arte y que ayuda a desarrollar muchas habilidades motoras del cuerpo y del cerebro. Claro, claro, definitivamente. Y yo, por este medio, ¿verdad? Siempre he sido defensor de eso y he abogado porque los estudiantes tengan esa parte musical también y de cualquier tipo de arte. O sea, lo que son las bellas artes, el baile, la música como tal, el teatro, todas esas cosas son bien importantes. Y si mantenemos la tradición y la cultura, mucho mejor. Claro, claro, eso es así. Entonces, ya saliste a viajar al mundo con tus hermanos. ¿Qué sucedió en ese camino? ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy bien. Fue algo tan grande para mí, porque a tan corta edad, digo yo, tan joven, a los 18 años fue que comencé a viajar el mundo entero. Y a ver otras culturas, conocer otras culturas, estar conociendo gente de diferentes partes del mundo, conocer su música también, eso para mí fue algo grande, de verdad que sí, y todavía me lo sigo viviendo porque sigo haciendo música y gracias a Dios pues he aprendido mucho, he hecho amistades alrededor del mundo también, y de verdad que fue algo muy grande para mí. Y lo sigue siendo. ¿Tuviste algún tropiezo que en algún momento dijiste, me quito, no quiero seguir? Sí. Los que saben se amarran. ¿Y tú? De día y de noche, si no te amarras, pagas. Mira este niño. ¿Qué vas a hacer, niño? Vete a tu casa, es inútil. Sí, dedícate a otra cosa. Pareces tonto. Déjalo. We'll be right back.
esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Y bueno, después de que vino esto de la pandemia, que estuvimos encerrados, que yo decía, wow, ¿qué voy a hacer? No se ve como que la luz al final del camino. Me quedé sin trabajo también. Bueno, pero entonces, pues, gracias a Dios tengo un equipo de trabajo del cual, pues, estoy muy orgulloso. Está mi esposa, están mis hijos también, que me motivan mucho. Grandes amigos también muy buenos que me han dicho, Harold, tú tienes el talento, puedes hacerlo, tú puedes lograr lo que tú quieras. Y se me acercaron y me dijeron, este es tu momento. Y entonces pues me acerqué también al maestro Isidro Infante, que me hizo el arreglo y la letra de mi nuevo sencillo que se llama Si te sientes down. Y se lo recomiendo a todo el mundo, están en todas las plataformas. Está en venta en todas las plataformas y también lo pueden ver en mi canal de YouTube, que se pueden suscribir también a mi canal. ¿Qué ritmo es esa? Bueno, es salsa, pero tiene fusión también, comienza con un ritmo de orisa y entonces rompe en salsa también, tiene sus partecitas de un poco más moderna de chanteo y demás, pero varias, mira, es salsa y es bien bailable. Así que ahí está, en todas las plataformas, Si te sientes down, arreglo del maestro Isidro Infante, letra de Isidro Infante y intérprete Harold Montañez. ¿De dónde salió el nombre? Si te sientes down, porque estás usando español con inglés. Ajá, pues mira, eso fue el maestro Isidro que lo escribió, pero fue una inspiración de él, pero yo digo que fue inspiración divina de mi hermano, que en paz descanse, porque comienza diciendo, hey hermano, si te sientes down, si te sientes derrotado, sal de ese letargo, hermano. Y menciona hermano en varias ocasiones. Y entonces, por eso, cuando la escuché por primera vez, sentí que mi hermano fue el que inspiró a Isidro Infante. Por eso, cuando vean el video, me siento en una mesa y estoy escribiendo y se la dedico a mi hermano, porque dice, dedicado al 1 de febrero, que es el cumpleaños de mi hermano, Andy Montañez Jr. Andy Montañez Jr., o sea, ya nos dieron el la. Ahí vamos a llegar al punto, porque lo presentábamos como Harold Montañez, nos habló de su sangre, que lleva la música en su sangre. Claro. Háblanos, porque ya nos hablaste de Andy Montañez, hijo. ¿De quién eres hijo? Sí, por eso, soy hijo de Andy Montañez. El reconocido cantante salsero. La leyenda de la música, ¿verdad? Andy Montañez, que ahí fue que hice mis primeros pasos, aunque estando en la orquesta de Andy Montañez hice muchas cosas también con mi hermano, hice dos producciones, que una de esas producciones llegó a disco de platino solamente en Puerto Rico. Y también estuve en Los Hijos de la Salsa con mi hermano, estuve con la hija de Peter Conde Rodríguez, con el hijo de Luigi Texidor, con la sobrina de Cortijo, de Rafael Cortijo, ahí estuve también, hice una producción con ellos, y también estuve un año y medio de vocalista con Bobby Valentín, la leyenda de la música y de la Fania, y ahí estuve también año y medio con Bobby, así que hice varias cosas. También estuve en un grupo que a mí me encantó y para mí uno de los mejores grupos que hoy día no existe, se llama Chácala, y ahí estuve también con mi hermana Lisa haciendo música. Entonces, ya que está en la música, ¿sabes que a veces reconocen o premian a algunos artistas o algunas canciones? ¿Te ha pasado eso? Sí, bueno, yo participé en una producción completa que se llama Líneas Paralelas y se grabó en Cuba y yo soy partícipe de esa, Cuba, de wow. esa producción, y esa producción ganó Grammy y tengo el honor de haber participado en esa producción que fue para mí una escuela también, y aparte de eso un gran premio que recibí, ¿verdad? El disco de platino por la primera producción que hice con mi hermano, que se titula El Comienzo del Camino. Y el tema emblemático, el tema que pegó fuerte, fuerte en Puerto Rico, que estuvo en las listas de los éxitos en esa época, estuve en la segunda posición por muchas semanas, fue con el tema
con el permiso de mis sentimientos, perdonen, porque es mucho. Ahí son tantas cosas. Con el permiso de mis sentimientos, ese fue el tema que pegó fuerte, 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 y ganamos disco de platino con esa producción allá en Puerto Rico. Ese es para mí el gran premio que he recibido. Era como cantante. Espectacular. Entonces, ahora estás como solista, estás corriendo tu carrera solo. Estoy como solista, estamos en promoción del tema Si te sientes down, como ya le había mencionado. Uh-huh. Y bueno, me estuve presentando en el Día Nacional de la Salsa en Orlando. Y gracias a Dios me encantó, el público respondió muy bien. Y a raíz de eso están surgiendo nuevos contratos también. Tengo contratos pendientes también para Nueva York, para Boston. Me han llamado de Texas también. Y estoy muy contento con todo lo que está pasando hoy día en mi carrera. Qué bueno. Entonces, ya esa canción ya la pueden escuchar en alguna otra plataforma. Claro, en todas las plataformas. Está en Spotify, en Google Music, en todas la que esté ahí. Ahí lo puedes escuchar. ¿Cómo la consiguen? ¿Por el nombre de la canción, Si te sientes down, si o te como sientes Harold down, Montanés? También estoy en la plataforma Harold Montanés Music. Harold Montanés Music. Ahí estoy. Me consiguen en Instagram, en Facebook, tengo mi canal de YouTube. Estoy en todas esas plataformas. Y gracias a mi equipo de trabajo que está haciendo... Está en la tecnología. Claro que sí, me falta un poco, pero... Si fuera por mí, yo no estaría en ninguna de esas plataformas porque yo no sé. Pero tengo la gente que sabe. Entonces bueno. Nada, el video lo hicimos en Tampa, en la casa de un gran amigo mío, de la familia Portilla. Así que pueden verlo, es un video espectacular. Ahí y la letra es bien positiva para todo aquel que se sienta un poquito down. Uh-huh. Escuchen este tema que le va a ser de gran ayuda. Y de verdad que refleja mucha alegría, mucho positivismo. Y estoy súper contento con esto. Qué bueno. Y nosotros también estamos contentos porque ya yo la escuché y de verdad que te motiva un montón. Claro. Así que escúchenla ustedes también para que la gente te contrate. ¿Dónde te pueden conseguir? Bueno, a través de mis plataformas también, porque ahí me pueden escribir o me pueden llamar al número de la oficina, que es el 787-220-1374. 787-220-1374. 1374. Ahí está mi asistente, Gori, y los va a atender con mucho cariño y esperando que me llamen para contrato. Seguro que sí. Así que se los recomiendo. Tengo el repertorio ahí completito. Música bailable, música bien variada, y ya está todo ahí para el deleite de todos mis seguidores. Así que vamos a darte las gracias ya, estamos en el final del programa, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Muchas gracias por esa Isa. Motivación prácticamente, porque ya nos demostró de dónde vino, los tropiezos que tuvo y a dónde lo logró. Claro que sí, aquí estoy a la orden siempre para lo que sea y estamos listos ya para trabajar. Así que mi gente, gracias por el apoyo, como todos los martes aquí conversando con Aiza Torres, lo espero el próximo martes a las 8 de la noche. Gracias. Nos vemos. Grabando aquí el palo, el próximo palo de salsa. Aro, ¿cómo te sientes hoy? Estoy pompeado. Estoy bien entusiasmado, ya tú sabes. ¿Cómo? Dame sensaciones de hoy, sensaciones. Sensaciones, positivismo, energía. Alegría, positivismo, como lo dice aquí Loren. Esto es buena energía, buena vibra. Esto va a ser un son que nunca va a terminar y se va a quedar por siempre. Así que no te sientas down, vamos para adelante. Siempre.
ya te pelaste. El sol está divino. Divino. Cuéntame, vamos. Aquí estamos en la grabación de este gran play. No se lo pierdan porque usted no se puede sentir down. Que me den cada desilusión un estímulo para la super. Un aplauso. Hey, muchachos, la invitación es para que escuchen el tema, lo disfruten. Está todo el grupo aquí. Toda la banda de campeones. Unidos para sacar esta. ¡Vamos! ¡La Liga! Oye, sal de esa tristeza, no te rompas la cabeza. Tú puedes, ven, demuestra tu grandeza. Lo bueno está por llegar. Hoy es un buen día para sonreír. Si te sientes down, hoy dile sí a la vida, porque es bonita, bonita. Hola, mi nombre es Sonia Rivera y estoy súper agradecida de estar participando en este proyecto. Agradezco la oportunidad de ser parte de esto. Espero que quede muy bien, que se difunda y todo el mundo escuche el nuevo proyecto musical. Si te sientes dado. No ver las crisis como si fuera el final. Ver los cambios como parte de la vida. Es un rap. Es un rap, everybody. Así que muchas gracias por habernos cedido y invitarnos aquí a su hermoso hogar. Estuvimos desde por la mañana y ya está casi oscureciendo, pero ya gracias a Dios terminamos. Muchachos, muchas gracias. Gracias, Diego, por estar ahí behind the scenes y todo. Los muchachos, ya tú sabes. Gracias, Miguel. Gracias porque estamos aquí compartiendo como amigos, como hermanos, ¿verdad? Loren, eres un caballete en esto, así que gracias por todo. Estoy bien entusiasmado porque acabamos de terminar el video aquí con estos profesionales. De verdad que estoy impresionado. Loren, muchas gracias a Ramón, muchas gracias a Miguel. Vengan para acá, muchachos, vengan para acá un momentito. Y las muchachas también. No, mira, las muchachas ya te llaman. Si te sientes down. De verdad que muchas gracias porque de verdad sin ustedes esto no hubiese sido una realidad. Aquí también está mi esposa. Vení. No sé si ella quiere salir. Yo me metí mano, no me quedo mal. Así que. Gracias. Así yo soy la única persona. Así es el flow, es el flow. De verdad que muchas gracias. Estoy sumamente agradecido. Y ustedes son de verdad tremendos. De aquí vamos, de aquí para Hollywood. ¡Para Hollywood! Sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. It's a rock. It's a rock. Vamos para encima. No te sientas down. Espero que hayan disfrutado del programa conversando con Aixa Torres. Gracias por su apoyo como siempre. Nos vemos en la próxima.